es ubicar el nombre de Santa Ponsa en la cabecera de la ciudad de Santa Ponsa, en el municipio de Santa Ponsa, Puebla. En el siguiente proyecto tendremos los siguientes alcances. Vamos a realizar los procesos constructivos para pavimentar la cancha de base de fútbol, iniciando con la instalación de toda la madera, de madera de base de pino, con palma de amortiguamiento, en un total de 420 metros de área. A su vez, vamos a realizar la colocación de los torneos de plantas de base de fútbol de México. Adicionalmente, vamos a tratar la colocación de un marcador deportivo electrónico. Se instalará 416 metros cuadrados de cubierta de policarbonato y se ampliará un total de 564 metros cuadrados de pintura y líneas de los futuros. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos acompañan aquí y principalmente agradecemos a nuestro presidente, el profesor Belén Navarro Lara, y a su esposa, la maestra Jaime Trejo Martínez Galindo. A su vez, también a nuestro síndico municipal, como al cuerpo de regidores y al cuerpo de directivos que nos acompañan esta tarde. Esta tarde quiero ser portavoz de todos los ciudadanos de Zacapao está, porque consideramos que nuestra casa Zacapao está el día de hoy será rehabilitada con un trabajo de responsabilidad y que ha sido llevado con gallardía por nuestras autoridades, nuestro presidente y nuestra presidenta municipal. Les agradecemos mucho esta atención que tienen con toda la población de Zacapao, porque esta experiencia, esta juventud y esta infancia que va a venir a poder disfrutar de estos espacios, así como nosotros como servidores públicos, vamos a desempeñar esta responsabilidad. Cuando yo llegué a este lugar, tengo todas las fotos de donde aquí era una bodega. Prácticamente ni se utilizaba. Y sí decirles que cuando vine a platicar con mis amigas, las abuelitas, los abuelitos de ese lugar, yo me comprometí que iba a ser un lugar digno de ese lugar. Pero estos lugares son espacios, donde pueden los ciudadanos hacer diferentes actividades, son espacios públicos donde todos los ciudadanos deben pensar que estas instalaciones donde se van a realizar de una manera correcta, donde esta cancha, yo recuerdo hace muchísimos años, muchos de nosotros jugamos aquí y que lamentablemente muchos años no se le da una pelea por incarnar